Vamos a hacer operaciones con paréntesis y enteros. Imagina que tenemos 2 por 3x menos 4 menos 3 por 2x menos 5. Hay que aplicar la propiedad distributiva. Un ejemplo que yo pongo siempre es que si yo salgo una noche y me encuentro con Scarlett Johansson y, dime, una muchacha de buen ver, Megan Fox, venga. ¿Qué harías tú? Yo haría la propiedad distributiva. Yo primero me liaría con una. Obviamente la probabilidad de que me diga que sí es uno, por lo menos conmigo. Y luego me liaría con la otra. Pues eso es la propiedad distributiva. Entonces aquí quedaría 2 por 3x, 6x. Y ahora hay que tener cuidado con el signo. Más por menos, menos. 2 por 4, 8. Y ahora yo considero que todo esto es un número, que lo es. Es menos 3. Así que queda menos 3 por 2x es menos por más, menos. 3 por 2, 6x. Y menos 3 por menos 5, que esto también es un número, todo número tiene un signo. Menos por menos, más. Y 3 por 5, 15. Luego agrupo los monomios. 6x menos 6x, menos 8 más 15. 6x menos 6x es 0. Y menos 8 más 15. ¿Cuánto es? No. Calculadora, no, por favor. ¿Cuánto? Bien. Otro tipo de ejercicio que suele dejar ojopláticos a los alumnos es algo como esto. Menos 3 por 2x es siempre signo menos por más menos 3 por 2, 6x. Siempre signo, número, x. Menos por menos más 3 por 1, 3. Signo, número, x. Menos por más menos 2 por 4, 8x. Signo menos por más menos número 2 por 5, 10. Ordeno menos 6x menos 8x más 3 menos 10. Menos 6x menos 8x, como los dos son negativos, se suman, se pone negativo, menos 14x. Y más 3 menos 10 es menos 7. Cuando son de distinto signo, se restan y se pone el signo del mayor. Aquí el mayor es 10, como tiene un menos, es negativo. Yo de todas maneras prefiero, siempre prefiero, enseñar con la escalerita. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. 3 menos 10 es subir 3, 1, 2 y 3 y bajar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 7.